persones peregrinen avui a l'Ermita de l'Esperança en les festes patronals de Segorbe. N'hi ha moltíssimes protagonistes, però sobretot una, l'aigua. Així que vinga, arre, arre! Chica, que nos vamos! La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Suben los caballos, las carrozas, hacen la misa a las 12, luego hacen una paella de sal gigantes y la dan a todo el mundo y vino. El vi el importante. Això. Així estem esperant a lo que nos van a donar, la medalleta esta que nos dona, el pin. Ah, el pin. I tenim un recuerdo, que tots els anys venim a per ell. Ai, que ja toco el pin, ja toco el pin. Quina emoció. Amb Bessònia sol per a fer la romeria, xiquets. Sí. Caminarem molt. Jo vull acabar jo, així que... Qui sou i per què esteu així en esta carrosa tan bonica? De la cort infantil de Segorbe. Pues que vamos a ir a la Esperanza, vamos a bendecir el manantial. I l'aigua m'han dit que és milagrosa, això és de veres? Si no es milagrosa, por lo menos nos da de beber, que ya es bastante, como está el tiempo. ¡Que comience la romería! ¡Ole! ¿Esta romería se hace en carro o a pie? ¿O en caballo? Y nosotras hemos decidido, como más tradicional, hacerlo en coche de caballos. Per cert, aneu guapíssimes, la indumentària jo crec que també correspon al que toco. La indumentària és la típica, és el traje de huertana, no és el traje de segorbina, és el traje que se sube a la Esperanza. Desde muy pequeño siempre había soñado tener un caballo que fuera el mejor. La Virgen de la Esperanza es una de las tres patronas que tiene Segorbe, junto a la de la Cueva Santa y la del Loreto. El miércoles 1 de septiembre es la festividad de la Virgen de la Esperanza. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¿Cuántos kilómetros fem? Porque yo ya estoy cansada. Unos 3 kilómetros, no hay mucho, solo 3 kilómetros. ¿Y esa pujoreta que hem fet abans, qué? Bueno, pero eso es un poquito de subida y ya está. Cuesta para arriba, cuesta para abajo, no cuesta nada. ¿Eres caminadoreta? Sí, por eso se me nota, ¿no lo ves? ¿Estás tipazo? Hombre, con 69. Hemos desgastado muchas fuerzas y ahora estamos reponiéndolas. Hemos adelgazado y creo en todo. ¿Tú te l'han portat dos botelles? Jo dos botelles i una caja, però me l'han dado vacía. Doncs no, ja ho tens bé, no? Hombre, no, perquè jo la quería pel bautizo de mi nieta. Calla! Claro. Esmorzem, veiem, i ara a la missa en honor a la Verge de l'Esperança. Para mí significa ser la máxima representante de tu pueblo y es algo muy especial que creo que muchas tenemos como sueño. Mostrar a la gente de fuera y al pueblo quiénes somos, cómo nos sentimos de orgullosos, es que es vivirlo desde dentro y ser de la corte es un mundo aparte. Porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dic jo que el cronista oficial de la ciutat sabrà quin és l'origen de la festa i per què es fa. Bueno, el origen es un poco complicado, pero hay ya documentación que la sitúa en el siglo XV. Es una fiesta plenamente medieval. Por un lado la romería, por otro lado la bendición de las aguas y por último pues la comida campestre que tendremos dentro de un rato. De esta agua se nutre también otras poblaciones próximas, como puede ser Navajas y Altura. ¿Y tú estás en la agua? ¿Cómo está? Pues yo creo que estará fría, pero muy buena. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Ya verás qué buena está, Claudia. Sí que está fresqueta, sí. Pues yo en buic mes. Oye, pues a ver, por ahí no teníamos una botella, chicas. Ay, mira. Venga. Que yo pensé que en eso no vaig a tindre prou tampoc, ¿eh? Pero que tú quieres agua para todos tus compañeros. Yo voy para todos los meus companys, dos beneïts, claro. Oye, la garrafa. La garrafa. Ahora, a rellenar. Agafa que no caiga, que si no vais dins, ¿eh? Tranquila, Claudia, que te recogemos bien. Venga, Jorge Escudella, tírali. Pues nada, chicas, y acabamos nosotros las fiestas de la Esperanza. Como dicen en casa, ¿cómo te dicen? Menjant bona cosa. Ahí está la cosa. Oh.